Dos riadas consecutivas dejan en Valencia un rastro de 77 muertos y más de 6.000 millones de pesetas en pérdidas. En Valencia mueren 77 personas en las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Turia a causa de los importantes aguaceros registrados en la zona. La furia de los elementos desencadenados sembró la ruina y la desolación sobre la hermosa y feliz ciudad mediterránea. Quedaron interrumpidas las comunicaciones y los transportes públicos sufrieron absoluta paralización. Entre la primera y la segunda riada, se calcula que pasaron por Valencia unos 250 millones de metros cúbicos de agua. El nivel de las aguas, que alcanzó aquí esta altura, llegó en otros lugares a los 3 metros. La gente tuvo que refugiarse en las azoteas de las casas. La corriente arrastró todo a su paso y en algunos sitios hubo que dar suelta al ganado para que se salvara por sus propios medios. En la segunda riada, las aguas alcanzaron aún mayor altura que en la anterior y cubrieron las dos terceras partes de la ciudad. El camino del Grao, como otros muchos lugares, quedaron jalonados por la huella de los coches perdidos o volcados que tuvieron que ser abandonados por sus ocupantes. Por vía aérea llegan a Valencia 4 ministros del gobierno, cumpliéndose así la esperanza que el pueblo ha puesto en la ayuda ordenada por su excelencia al jefe del Estado. Los ministros de Agricultura, Industria, Obras Públicas y Secretaría General de Movimiento visitan las zonas afectadas por la inundación. Después de recorrer Nazaret, donde conversaron con sus habitantes informándose con detalle de los perjuicios sufridos, se entrevistaron con las autoridades para adoptar las necesarias medidas de urgencia. Fuerzas de la Armada Española prestan su eficaz aportación en los primeros momentos. En auxilio y ayuda de Valencia, cuya catástrofe es un estrago para todo el país, se volcó la fraternal aportación de España entera. Desde la base de Manises vuelan los autogiros españoles y los helicópteros del portaaviones norteamericano Leigh Champlain. Entre las gentes que se han quedado sin hogar y sin medios de vida, son repartidos los primeros alimentos. Los servicios sanitarios, con la inestimable ayuda de la Cruz Roja Española, funcionan intensamente. Un gran movimiento de solidaridad nacional se inicia, sintiendo el honor y el deber de acudir en apoyo de Valencia y su provincia, con objeto de que vuelva a ser el emporio de riqueza que durante tantos años significó para el ámbito total de España.